Hola amigos, mirad qué chulo este Apolo, ¿eh? No me había dado cuenta yo... Es que eso no lo he usado, creo, desde que lo tengo. Que lleva los espejos aquí digitales. Está bien, los retrovisores. Qué chulo, ¿no? Y suena muy bien, ¿eh? La verdad que suena muy bien este coche. Habrá que usarlo alguna vez, pero ya veremos. Si es que hay más coches por usar. Por ejemplo, hoy quiero usar 3 por lo menos. Ya sabéis que eso no está mal. Así, encima del peligro que yo tengo, pues lo sumo más al coger 3 coches. Y seguramente que son coches que no suelo usar. Pero no pasa nada. No sé para qué he entrado aquí. Vamos a ver dónde vamos. Vamos a ir aquí. Al evento que me queda. No sé si haré más cosas en esta temporada aparte de las pruebas semanales, porque lo de infectado esto y eso no lo suelo hacer, vamos, nunca lo he hecho. He probado alguna vez, pero es que no me gusta, no le veo yo y el rollo, no disfruto. Y esto hay que disfrutarlo y pasarlo bien. A ver, esto se llama Entrega al día siguiente. Como sabéis, todos tienen motivos, todos los eventos tienen título así con motivo de esto, del nuevo negocio que se montaron, que es el Express Delivery, que son entregas urgentes y esas cosillas. Y claro, pues nos toca hacer hoy este de entrega al día siguiente, que nos dan un Plymouth Fury, o Fury, como se diga. Y piden un coche de la clase A800 y que sea Vans y Utilitarios, de la categoría esa. Lo típico de siempre, nos vamos a nuestros coches, autos, como vosotros los llaméis mejor, como por ejemplo aquí, mis autos. Damos a la Y del mando y primero os aconsejaría que fuerais solamente sin dar a la... Aquí, sin dar aquí. Todavía no. Nos iríamos a Vans y Utilitarios. Nos vamos para atrás y vemos los que tenemos de eso, aunque tengamos de otras categorías. Por ejemplo, este sería subirlo, si quisiéramos usarlo, claro. Este subirlo. Este está. Subir este. Este está porque lo usé otra vez para algo que también fue algo de esto, quizás. No lo voy a usar hoy, creo, porque iba muy bien. Y a mí me gusta esta historia. Este hay que subirlo. Este lo tengo repetido. Este sí lo usé alguna vez y lo voy a usar hoy. No me acuerdo si va bien, creo que sí. Este va bastante bien, pero habré que bajarlo. Con este sobra para esta prueba en A800. Este también sobra, si le ponía 800. La ganaría sin dificultad. Yo no lo voy a usar. Este tengo repetido. Este antes valía bastante dinero y era difícil de encontrar. Era de los que valían, me parece que 20 millones, si lo encontraba, si salía en subasta. Y ahora no vale nada, prácticamente. Tengo 3. Aquí creo que este lo cogí alguna vez para hacer algún forzatón o alguna cosa esa, porque no me acuerdo de haberlo vuelto a coger. Y bueno, aquí tengo uno que quizá lo preparé para algunas pruebas. Pues mira, me viene más bien que nada. Podría también preparar, como tengo tanto y quizá no se venda, por ejemplo este era en A800 y este en B700, por si piden algunas pruebas esta online y si las hago. Ya veré. Y también tengo mi famoso el ciego, la furgoneta del ciego. No sé, esta es que también corre mucho. Esta sé que va muy bien. Y no es cuestión de coger coches conocidos. Así que quizá coja este. Este, que sé que lo usé en alguna prueba también. Pero no sé qué tal me fue. Este sí sé que me fue bien. Y este que me parece que sí lo voy a usar, porque me parece que es un poquito chatarra, ¿eh? Así hacemos un poquito de cambio de ritmo. ¿Que con cuál empezaría? Yo qué sé, si es que no sé cómo son los circuitos. Bueno, podemos hacerlo así. Este, luego este y luego este. O sea, si veo que voy ganando, porque lo mismo tengo que reiniciar las carreras o empezar de nuevo, porque si no funcionan bien, según mis cálculos. Además son carreras callejeras. Cuidadín. Subir. Claro que subimos. Estamos como para bajar. Entonces nos iremos ya por fin de una vez. A ver dónde está la maldita prueba esa. A ver. Bueno. Uy, está un poquito raro, ¿no? Bueno, está bien la forma de la puerta. Está bien el tuneo. Además es genérico. Es la forma de la carrocería. ¿Y dónde? ¿Dónde era? No he marcado ni... Ah, bueno. Estamos lejos. Vamos a probar el coche. A ver, pero cómo está de lejos. Si no, hago un poquito de campo otra vez, ¿no? A 9 kilómetros. Vamos a probar un poquito. Bueno, si me dejan vivir. Va, un poquito de cambio de pintura. Yo para la habilidad de esta de romper cosas y eso no se me da muy mal, ¿no? Sin querer la saco. No sé, también el mando me está también poniendo un poquito nervioso, ¿eh? Reacciona como tarde. Y es que no quiero usar el que tengo de la Xbox original, que lo uso solamente en la consola, porque prefiero usarlo en ella y no romperlo así usándolo en las dos cosas. Como ya sabéis que la consola, o si no sabéis lo voy a decir ahora, pues preparo así cosillas que, como lo tengo el juego ahí diferente a este, que lo inicié en Navidades o por ahí, que no, bueno, después de Reyes, que me la regalaron, me entró el juego y lo estoy usando pues para mostraros más o menos. Un ejemplo es por los coches abandonados y eso, como me salen ahí otra vez, pues dónde están. Y los carteles también intento, que ahora me he quedado, he gastado los que he descubierto, los que tenía, que me salen en el mapa más o menos, y algunos que he encontrado mientras circulaba por ahí, pero es que ya no sé dónde hay más. A ver si pasando cerca, porque tampoco me quiero fijar en el mapa de aquí del ordenador. Podría hacerlo también y al final lo haré seguramente, porque son muchísimos carteles los que me faltan para ver dónde están, porque ahora tengo que pasar. Los que me quedan son los que tengo que pasar al lado, muy cerca, y seguramente que son los que están más ocultos entre zonas que no suele pasar. Así que quizás lo haga. Y bueno, que no quiero... Además que cuando lo usé un par de veces al principio, se me desconectaba en el ordenador, me daba fallos. Y a lo mejor estaba haciendo algo y ya no funcionaba, se le daba control desconectado. Así que no quería tampoco, era mucho rollo así de andar otra vez intentando que volviera a conectar. Luego cuando... habré estado en el ordenador, luego cuando lo iba a usar en la consola, hasta que lo reconocí otra vez, no sé qué pasaba. Es como si supiera que había estado en el ordenador y se hacía un lío, que me costaba también. Sobre todo... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Me parece que era sobre todo... ¿Cuándo era? Cuando estaban... Bueno, el cable estaba siempre. Cuando quería usarlo de manera Bluetooth o como sea el inalámbrico en la consola, no me lo reconocía, tenía que poner el cable y jugar, bueno, me lo reconocía con el cable y luego se le podía quitar. Era un lío, no sé, y ya no quiero yo usar el mando entonces, porque se vuelve loco el ordenador y la consola a la vez y el mando y todo. Así que no, prefiero sufrir. Es donde voy otra vez. Acabo de apurar este y como me dijo Gustavo, que vaya pidiendo al Aliexpress otro de 7-8 euros como el que tenía antes. Ahora es un Trustmaster el que estoy usando, pero que no va bien. El otro, el que tenía ya de Aliexpress, pues no estuvo tiempo conmigo, ¿eh? Y además, un campeonato en Horizon en verano, ¿qué más podrías querer? Puedo ganar, que está bastante tiempo, además que he jugado con él a... Por ejemplo, ¿a qué juego he jugado con él? Ah, sí, cuando estuve con el de Hunter, el juego de caza de Call of Wild. Y bueno, hace ya tiempo y lo usé, le eché unas orillas. Ahora ya no me acuerdo ni cómo se usa ni nada. Y el caso es que me lo he comprado. Ahora me lo he comprado para el ordenador y hice la intro, creo. Pero no me aclaraba, no me acordaba ni de lo que había que hacer. Y encima con el mando este Trustmaster hacía unos movimientos raros, por eso quizás se note la sensibilidad, que está mal, porque me hacía unos movimientos muy raros que antes no me hacía el otro mando ni nada. Para apuntar y todo, no se movía bastante y no se quedaba bien, así que no sé, menudo rollo he contado, ¿no? Para esto, no me he dado cuenta ni siquiera. Bueno, ahora nos dirán qué carrera es. Bueno, son callejeras. Bueno, la furgoneta es una belleza, como podréis ver. Soy el único que lleva chatarra, por lo que se ve. Ford Transit MK1. Pues vale. ¿Creéis que sufriremos con la competencia? Hasta una Forza Edición. Estos corren mucho, deberían. Y el Malú este, como se llame, también corre mucho. HSV no es un coche australiano. Los HSV estos. Creo que sí, ¿no? Bueno, da igual. Nos vamos a mirar la matrícula. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, sale bien, ¿no? Sale bien, esto está loco. Este coche está loco, a ver cómo gira aquí. Yo qué sé. Bueno, a ver cómo gira, no, a ver cómo giro yo. Bueno, es larga la carrera, parece, ¿no? Porque hemos... Estas callejeras suelen ser largas, ¿no? Un 8%. Bueno, ya me sacan un montón. Me sacan un montón y todavía... Ah, bueno, no me acordaba de que tenemos... Encima tenemos aquí competencia. Uf, cómo se bambolea. Este coche se pone a dos ruedas, como me descuide, ¿eh? Y no recorto nada. No recorto ni un milímetro. Tercero no... No lo sé. En carretera no debo quedarme el tercero, ¿eh? Y segundo, tampoco una opción muy buena, que digamos. Bueno. Y me siguen sacando muchísimo. Con eso que se choquen ellos. Ahora a ver... Bueno, yo estoy pensando en ello y... A ver lo que hago yo. Que yo ya sabemos cómo estamos, ¿no? Parece que he recortado un poquito. A ver si no la lío. Eso, que mientras ellos están ahí en la lucha, ¿puedo hacer yo algo? Claro que entonces, como huelo aquí la sangre fresca, pues me estoy liando yo también. Es que no puedo comer. Bueno, me frena. Me frena. ¿Quién? Canela. ¿Canela se llama? El nombre. No puedo contigo. Llama un 79-80% y no puedo contigo, amigo. Y si derrapo menos, 85, bueno. Pinta un poquito mal, Uf. Parece ser que por ahí, ¿no? Por ahí hemos ido. Bueno, pues este coche no va del todo mal. Me ha aguantado bastante mis golpes. Bueno, y cuando hace estos cambios intento no hablar porque como me salta el aviso este del copyright, y bueno, nunca he querido yo monetizar ni nada y no sé si llegaré, pero bueno, tampoco vamos ahora a despreciar si se puede ganar algo, ¿no? Yo qué sé, aunque sea para... yo qué sé, para un mando nuevo. Pero vamos, que me queda muchísimo. Y nada, que me salta, como si me salta el copyright, que me suele saltar cuando está la música esa, pues me da la opción de silenciarlo. Entonces, lo que me he notado es que si estoy hablando también me lo corta la voz. Y bueno, si para lo que hablo, pues ahí me callo, intento callarme y ya está. Que a lo mejor notáis cortes por eso, alguna historia, no lo sé. Hay veces, yo una vez que lo he mirado, dos, he visto que en esos momentos, digo, si yo estaba hablando aquí y además se nota que cortaba la voz de cuando estaba hablando antes de la música y después. Un lío, vamos. Pero vamos, que son cosas de YouTube y para qué vamos a andar. A ver dónde vamos. Ahora. Aquí veo uno. Aquí hay una. ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ah, ahí arriba. Está lejos. A ver, ¿y está donde lleva? Uf, en teoría vamos para atrás y luego para acá, pero nos quedamos aquí y luego tenemos que ir hasta aquí arriba. Y si hago esta, nada, no tiene nada que ver. Además yo creo que era circuito, ¿no? A ver, entonces vamos aquí. ¿A cuánto está? A 7. Ah, pero vamos a ir con otro coche. Quieto, vamos a hacer mi rutina de siempre. Hemos dicho que... ¿dónde voy? Puedo hacerlo así o de la otra manera con seleccionar, pero vamos, como tenemos aquí, vamos a poner la A y Vans. Y ya me salen los que tengo en la A preparado aquí. Ya está, y entonces uso este y luego este. Este no voy a usar ese porque ese yo sé que va muy bien. Este es que no me acuerdo. El equipo A ya se verá, ¿no? Como conduce Murdo, pues bueno, está todo controlado. ¿Qué puede salir mal? Parece que bota, pero también la carretera. Parece que pegaba unos botes ahí muy raros, ¿no? A ver. Suena muy bien. Buah, se va mucho, ¿no? Innecesariamente. No sé. Peligro. Está peligrando la vida del artista. Qué bien suena. Me gusta este sonido así. La verdad es que me gusta. Pero claro, aquí, a ver. Bueno, mira, estoy entrando en amarilla. La curva está bien, ¿no? Tampoco soy yo un buen trazador, pero... Creí que me iba a salir, ahora está en amarillo. Y no, estaba al límite, pero... No quiero decir nada, ya vemos... Uf, cómo se ha ido ahí, A ver... Mira, sí, como derrapa, ¿no? Hace como derrape ahí un poco... ¿Y qué son callejeras? Así de día, qué raro, ¿no? Qué raro. La otra, de día más... No veo más mal la cosa, pero cuando empiezas ya la noche y las balizas estas rojas que te ponen... Balizas como se llamen, porque no sé lo que es. Las señales de humo esas. Bueno, no sé. No me da malas impresiones la furgoneta esta. Pero claro, ahora lo veremos con los otros coches. Desde luego el Malú SHSV va muy bien, Tiene una pinta... Aquí, mira, tenemos amigos aquí. A ver. Amiguito. Uy. Que la voy yo antes de tiempo. Está bien, ¿no? Tan chulo, ¿no? Uy. Amiguito. El otro día estuve otra vez por Espárrago. El sábado. Está el campo que parece junio. No ha llovido nada, bueno, ayer sí llovió, hubo tormenta fuerte, pero vamos, no ha llovido nada y está el campo seco, muy seco. Y están los espárragos que parecen árboles de alto. Ya no se puede ir. Creo que no iré más. Y de me cogí unos cuantos, vale. No, la mitad es que otras veces, cuando voy. Porque yo los cojo y como me gusta más cogerlos que comerlos, aunque también los como. Pues se lo regalo a los vecinos, a algún vecino o algo, a alguna gente mayor que ya no va, no pueden ir y esas cosillas. Aquí es que se aprecia mucho esa clase de comida, o bueno, comida. Es para hacer tortilla, por ejemplo. Y eso que fui, vi una liebre, salió casi debajo de mis pies. Continuar evento. Vi también una culebra. Es que hacía calor, hacía bastante calor. Sudé muchísimo. Vi también que vi por ahí. Algún ciervo. Por donde voy también hay jabalíes. Y luego, yo que me voy por ahí a olvidarme del Forza Horizon, pues resulta que iba tan tranquilo. Y hoy pato. Y entonces, claro, volví a acordarme del juego. Me acordé de este evento que es Express Delivery, que una de las pruebas llevas patos y sonaban cuas cuas, igual que... Y ya estaba yo pensando en el Forza Horizon otra vez. En fin, mis cosas, ¿no? Es de noche. Ya me la han liado. De noche... No llueve, creo. O yo qué sé. Veo menos que Pepe Leches, porque se dice Pepe... Eso... Y habrá circulación de frente, las balizas estas rojas, como se llamen. Voy a frenar porque no sé cómo responde este coche. Me voy por aquí. Bien. Voy al tercero, pero eso se puede arreglar yendo al último, como me descuide. Tranquilito, tranquilito. Tranquilidad, que yo sé cómo soy. Vale. No quería darle mucho, pero vamos, sabía que le iba a dar. Porque con este cacharro, encima con lo que veo yo... Y con lo que controlo, y aquí igual, aquí me salgo pilmente. Voy a perder muchas posiciones. Uff, mal, ¿no? Qué fatal. Se me ha ido totalmente el coche. A sufrir, toca. Pero el caso es que corre mucho. Este corre más que el otro. Lo que pasa es que cuesta frenar, ¿no? Cuesta hacerse a él. Pero menos mal que luego lo cojo. Uff, yo qué sé. Con tranquilidad sí gano esto, creo. Y con trampas, como hago yo, claro, pero... Con trampas ya lo loco. Pero vamos, que no sé, yo no quiero liarla, que voy bien. Era innecesario lo que hago también. Bueno, sí es necesario, porque es que ya veis, ¿no? el plan que tengo yo de vida. Tengo un plan de vida que ya he perdido la carrera, creo, porque no creo que me dejen más facilidades. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Estoy intentando la suerte yéndome siempre por ahí, pero es mi escapatoria. Multiplicando la anchura de la carretera. Es que no veo bien aquí, no sé, me molesta muchísimo. Me cansa mucho la vista. Y voy, claro, súper incómodo. Tengo aquí detrás al otro, me va a adelantar cuando le dé la gana. Porque como voy ya con más miedo que vergüenza. Lo que se voy ahí, aquí, no, sin acelerar casi. A regañadientes voy. Y todo es posible que alguna de estas me adelante el otro. Porque es que no sé, se me va muchísimo. Me descuido un poco y es que se va completamente de la trazada. Creía que este coche se me daba mejor. Ah, no me acordaba que fuera tan superior corriendo en velocidad así a estos que los paso como quiero. Pero creía que dos era mejor. En fin. No sé. La verdad es que no me ha gustado porque me he salido 20.000 veces. Cuando tenía todo completamente controlado. No sé. Siempre estoy viendo alguna. El Canela siempre está detrás de mí, claro. Va a ser mi competidor. Y con los puntos que les llevo, pues puedo permitirme el lujo de quedar a lo mejor el tercero o por ahí la próxima, ¿no? Al final no me acuerdo qué coche llevaba Canela. ¿Un HSV quizá? Ahora lo veremos. Ahora vamos a cambiar de coche. Vamos a cambiar a... ¿Ese era un Volkswagen? ¿Qué era? No. Ah, Morris, un Morris. Un Morris. ¿Qué hago yo? Me voy para atrás. Morris, ¿no? Pero yo uso, me da igual, voy para adelante, para atrás, busco cosas de diferentes maneras. Este sí. Mini Traveler. Un coche horrible por lo que veo, ¿no? Se comportará horriblemente. ¿Dónde vamos? Esa es otra. ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? Está lejos, ¿no? Menos mal que entrega al día siguiente. A ver. ¡Oh, qué salida, ¿no? Bueno. Hostia. Uy, perdón. ¿Cómo corre esto, no? Quieto, quieto, quieto. Bueno, y este coche. Y este, y esto, y esto. Bueno, venga. No te vamos a estar contento que te abollo. Oh, lo mismo suena que parece que va rápido, pero no. Pero vamos, parece que va rápido, ¿no? Se me va a volar el flequillo. Aquí hay más amigos míos. ¿Qué pasa? Que está... Esta es la ruta de mis amiguetes. ¿Qué pasa, amigo? Hola. Hola. Cualquiera que me vea. Venga, vamos a lo nuestro. Que me estáis liando. Qué bien va este coche, ¿no? Pues a la noche lo veremos. A la noche digo una carrera callejera esta, que será de noche, yo que sé. ¿Cómo será? Será lo que no tenga que ser para mí. Lo peor que pueda ser. Vamos a ver. Para aquí, por aquí. Se llama Madrid. Qué bien va este coche, ¿no? Bueno, he ganado las otras dos con coche que castaña. Y ahora... Esta que llevo coche mejor seguro que no la gano. Soy un poco cenizo, ¿verdad? Pero es que Murphy y yo éramos amigos, estudiamos juntos positividad. Y claro, algo de eso todavía queda. Ser positivo siempre. Pero va bien, ¿no? El cacharro este. Parece que también que agarra bien y todo. Y responde bien entre el tráfico. Parece que hay mucha gente por aquí. Recordad que la carretera es para mí solo, ¿eh? Porque claro, si hay más gente, pues la carretera se achica. Y entonces parece como que no quepo yo. Y si no quepo yo, pues mal asunto. ¿De dónde vamos? ¿Para dónde era? ¿Para acá, no? Ah, no. Vale. Ya que había que subir para hacer alguna historia. Qué bien va este coche, ¿no? Qué bien va. No me abolle el coche, que ya la abollo yo, tranquilo. Qué raro. Y este coche me tenía un poquito engañado, ¿no? Ya me estoy emocionando. Amigo. Amiguete. Continuar evento. Vale, sí, claro. Que sí, que yo uso este. Que yo gano con mucha facilidad. Están locos esta gente. ¿Dónde va? ¿Dónde vais? ¿Estáis locos, chaval? No. Quizás debería de cambiar de coche, porque este parece que va muy bien. Yo qué sé. Lo mismo va muy bien. Oh, es de día. No me había dado cuenta yo de eso. Lo he podido poner en dificultad o cambiar de coche. Este va muy bien. Bueno, va bien, pero verlo esto también como van. Que esa es otra. Porque de momento voy quinto. Y estos corren, ¿eh? ¿Dónde voy? Me he equivocado. El freno antes de tiempo. Estaba yo pensando en mis cosas. Y mis cosas no piensan por mí. Así que pensaré yo diferente. O haré lo mejor que sé hacer, que no pensar. Vamos a ver si recorto un poquito por aquí, que este coche corre, ¿eh? Madre mía, ¿cómo corre esto? Ya estamos. Por poco. Pues el caso es que parece que corre este coche, pero los otros corren más. También frena muy bien, se agarra muy bien. La verdad es que va... genial, ¿eh? Si queréis utilizar este para todas las carreras, vosotros que no os gusta tontear tanto, os lo aconsejo, pero si me acuerdo luego os pongo el tuneo que tiene, porque no me acuerdo ni siquiera ni nada. Pero que va el coche genial, ¿eh? Madre mía, cómo se agarra. Con lo que he sufrido con los otros. Venga, vamos a ver. Que va muy bien, ¿eh? Sobre todo para romper contenedores. Ideal. Quieto, que me emociono otra vez. Y me tengo uno persiguiéndome, pero de cerca, ¿eh? Casi me salto por mirar. Pues no lo tengo tan fácil, ¿eh? No lo estoy teniendo tan fácil, porque me despido un poquito y ya sabéis dónde voy. Y ya que estamos, quiero ganar las tres. No es por nada, porque como no estoy acostumbrado a ganar nada. A ganar algo, quiero decir, no estoy acostumbrado. Pues sí, pero no lo gano con tanta diferencia, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues ya hemos terminado esto. Este coche va muy bien. Si queréis usarlo para todas, mejor. Plymouth Fury era, ¿no? Plymouth. ¿Dónde está el Plymouth? Aquí arriba. Vale. Fury. Qué lío tengo, ¿eh? Este. Porque lo tengo repetido. Este está tuneado por algún forzatón que habré hecho. Porque antes cambiaba también. Usaba cada vez uno diferente y cosas de esas. Mis cosas raras. A ver, por dentro. Qué mierdecilla, ¿no? Pero claro, es un coche antiguo. Oh, bueno. Si le pone. Cuando sale una colilla de cigarro debajo de la rueda, no sale este coche. Ahora sí, parece que ya se lanzará, digo yo. Muy bonito lo del espejo retrovisor izquierdo. Sí, señor. Estos coches sombreros no es que me gusten mucho, pero está bien. Bueno, así gira, porque no ahora. Uf. O es mi mando o esto no giraba. Bueno, chicos, me estoy quedando ronco. Yo que sé por qué. En fin, que os voy a dejar tranquilo. Me voy a dar un bañito aquí, como sea. Hasta luego. Saludetes.